Bueno, mi nombre es Franz Rojas Ortuste, yo soy consultor y en este caso vengo invitado por Naciones Unidas, por CEPAL, a partir de un trabajo que realicé de una mirada a las políticas públicas en agua potable y saneamiento en 22 países. A partir de eso salió una publicación por CEPAL. Y la idea de este trabajo es tener una mirada un poco más a fondo sobre los diferentes marcos legales, la institucionalidad, los modelos de gestión de los diferentes países, su nivel de inversión, que también es una forma de poder evaluar sus políticas públicas y la prioridad que se tiene en agua y saneamiento, y recoger también las buenas prácticas que existan en cada uno de los países. En esta medida es útil porque intenta recoger de cada país las cosas positivas que se pueden estar haciendo a nivel macro o a nivel micro, es decir, a nivel de una política general como una ley o como un plan o como una experiencia específica trabajando en alguna zona, y con ello empezar a plantear diferentes elementos ante los retos que nos impone ahora. No solamente cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, que ya está próximo a cumplirse, sino con la reta mayor que nos habla ahora del derecho humano al agua y al saneamiento y a la universalidad en el acceso a los servicios. Esto va a imponer, más allá de que se prueben con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, varios países ya están planteando cumplir la meta probablemente unos años antes o después, y esto va a imponer entonces una serie de retos en términos de inversión, que no solamente tiene que ver con recursos que impliquen duplicar o triplicar inversiones anuales en algunos países, sino también con capacidad de ejecución para hacerlo, también con revisar y cómo darle sostenibilidad a través de modelos de gestión, buscando despolitizar los gobiernos corporativos, buscando ayudar a los prestadores también en esta lógica de sostenibilidad a través de un desarrollo de capacidades que no esté enfocado exclusivamente en productos, es decir, en temas como manuales y otros documentos, sino en buscar realmente resultados. Y los resultados pasan por vislumbrar el desarrollo de capacidades como una gestión del cambio. Finalmente, también hay elementos que se retoman de las buenas experiencias que tienen que ver con la sostenibilidad o la suficiencia financiera, con la sostenibilidad social, que también de alguna manera está asociada al tema de tarifas, y por lo tanto buscar esa legitimidad en aras de una gobernanza para alcanzar una adecuada gobernabilidad. Entonces, estos son diferentes elementos que se recogen a partir de esta mirada a los 22 países de América Latina.